premio Las Buceadoras Coreanas de Jeju. Recoge y presenta de manera hermosa los grandes temas de nuestro tiempo, las mujeres y el respeto al medio ambiente. Las buceadoras de Jeju comparten sus saberes en el seno de una hermandad femenina, en donde las niñas y las mujeres mayores no están excluidas. Con conocimiento y amor, trabajan y colectan los frutos del mar, respetando los ciclos de la reproducción de fauna y flora marina. Lo que van a ver en esta exposición es el verdadero corazón de las buceadoras, sus rituales, sus cantos, sus objetos de uso cotidiano. Es una comunidad que conforma una cultura propia que ha sido transmitida por muchas generaciones, lo cual, entre otros valores importantes, fue objeto de ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 2016. Lo que verdaderamente me causó mucho interés y mucha emoción es el tema de cómo está estructurada la sociedad de la isla de Jeju, con estas mujeres que salen a trabajar estas aguas gélidas y cómo ellas de alguna manera han tomado ese rol de estar expuestas a los elementos y ganar el sustento de la casa, del hogar, mientras que el hombre entra en otro tipo de dinámicas. Me causó mucho interés cómo hay otras maneras, ¿no?, de vivir, de otras sociedades que se organizan de maneras diversas a la nuestra y cómo, bueno, pues existen estas posibilidades. Hoy tenemos la oportunidad de acercarlos a un lugar que nos enorgullece mucho a los coreanos, la isla de Jeju, que además de su belleza natural, preserva una tradición milenaria de gran valor cultural. Las buceadoras, o haenyeo, como se dice en coreano. Esperamos que a través de estas fotografías conozcan a quienes han llegado a ser el símbolo de Jeju y de la fuerza de sus mujeres, guardianas de la tradición de la isla, reconocidas como representantes del espíritu comunitario de Jeju. Esperamos que con esta exposición todos los visitantes del museo puedan aprender un poco más de nuestra cultura y encuentren esta tradición tan interesante y valiosa como lo es para nosotros los coreanos. Gobierno de México.